El problema de las gafas que se empañan. Buenas tardes. Cuando éramos adolescentes, deshojábamos una margarita. Sí, no, me quiere, no me quiere. El resultado de tan inocente acción podía provocarnos, desde la mayor de las alegrías hasta un desconsuelo de límites inabarcables. Afortunadamente, ese periodo tuvo su tiempo, aunque el amor adulto bebe mucho de ese desenfreno amoroso. Grandes pasiones, amores tormentosos, amores compartidos, emociones desbocadas. Lloró, y el mundo entero acompañó el llanto. El tesoro es nuestro, y de pronto, como todo lo excepcional, desapareció. Del poema de amor, One Word More, de Robert Browning. Y es que el amor tiene otra cara, la del desamor, en la que seguimos amando, pero no nos corresponden. Nuestro corazón sigue henchido de cariño, pero solo. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Más tarde el poeta sigue diciendo, abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ah, más allá de todo, ah, más allá de todo, es la hora de partir, oh abandonado. Del poema Canción desesperada de Pablo Neruda. De amor y desamor, y de nuevo amor, tenemos la vida llena, y la pluma ha contado y narrado hasta 254 historias repletas de este sentimiento. Gracias por compartirlo, gracias por participar, y os deseamos viváis rodeados de amor. Palabras previas al amor o preliminares. Algunas personas, no muchas, tienen capacidades extraordinarias que sobrepasan la norma y les permite llevar a cabo proezas que les hace únicas. Personas más sabias, más inteligentes, más hábiles o más comprometidas. Personas que modifican el mundo en el que vivimos. Algunas personas, la mayoría, tenemos capacidades limitadas o comunes a las personas que nos rodean. No somos más sabios ni más inteligentes, ni más hábiles ni más comprometidos con nuestros vecinos, pero también modificamos el mundo en el que vivimos. Nuestra marca es más liviana y quizá menos universal, más cercana. Todas las personas, todas, buscamos el amor, un amor, cualquier amor. Y todas las personas, todas, hemos evolucionado a partir de la palabra y de la capacidad que tenemos como especie para entender, comunicar y legar al futuro abstracciones complejas. Estos son los motores del mundo. Tenemos la capacidad de amar y la necesidad de expresarnos. Esto, por si no lo sabías, es lo que nos mueve hacia adelante. Nacemos por el amor de otros, vivimos para encontrar el nuestro y hallamos el sentido de la vida cuando lo encontramos, lo tenemos y somos capaces de mantenerlo y transmitirlo. Existen otros sentimientos, otros intereses, otras necesidades, es cierto, y no restamos la importancia que tienen, pero dadnos amor y capacidad de expresión. Del resto ya nos encargamos nosotros. Bajo esta premisa y para celebrar el 14 de febrero, el Día del Amor, quienes gestionamos el blog Leer en la Nube, organizamos el concurso de relatos breves Un Amor, Cualquier Amor. El resultado ha superado con creces nuestras mejores previsiones. Habéis sido muchas las personas que habéis aportado vuestro sentimiento, vuestra creatividad y vuestro buen hacer en los relatos que hemos recibido. Habéis participado desde diferentes lugares del mundo. Sois hombres, sois mujeres, sois jóvenes, sois menos jóvenes. Sois plurales y estas diferencias han enriquecido el modesto libro digital que hemos preparado.
En él encontrarás todas las historias que han participado en el concurso. Era inevitable fallar unos premios, y así lo hemos hecho, pero has de saber que valoramos todos y cada uno de los relatos que habéis enviado, porque el mero hecho de escribir bien, merece nuestro reconocimiento. El primerísimo primer premio es para todos y para todas, este libro. Esperamos que lo leas, que lo disfrutes y que lo hagas llegar al mayor número de personas que puedas. Mejor si lo entregas en persona y a cambio recibes un beso o un abrazo, pero nos vale si lo difundes por esporas, en tus redes sociales o a través de los medios de que dispongas. Porque difundir la cultura y hacer lectores es la pequeña marca que pretendemos dejar en nuestro mundo. Gracias. Ah, y no olvides amar cuanto puedas, que el tiempo pasa y no regresa. En este libro están publicados un total de 254 relatos y 7 palíndromos que nos han llegado de 37 ciudades de España, pero también de diferentes países de Europa, como Grecia, Bélgica o Hungría. Desde Sudamérica nos han llegado de ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Uruguay y Venezuela. Incluso Norteamérica ha querido estar presente con textos procedentes de Houston o Canadá. De los 204 autores de los relatos, 128 son mujeres, lo que representa un 62,75%, y 76 por hombres, un 37,25%. De los premiados, incluyendo finalistas y menciones de honor, el 90% son mujeres. En el caso del reto de los palíndromos, el 100% de las obras han sido presentadas por mujeres. La gafa no soy nadie, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo vamos? Pues es que ya llega el fallo, ¿eh? O sea que a los que estén en casa viéndonos, lejos algunos, saludos también, ¿vale? Y a los que habéis venido también, claro. Bueno, empezamos con el fallo. Un amor, cualquier amor. El jurado formado por Pilar Jimeno, Francisco Javier Vicente, Manuel Hidalgo y Ana Isabel Narro, después de descartar las obras, El amor de mi vida, El primer beso, Playlist, y mientras espero, por estar fuera de concurso, han leído las 250 obras restantes que optan a premio. Durante el mes de marzo y en una primera lectura seleccionan las siguientes 33 obras. Vamos con ellas. Una noche perfecta. Sabina tiene la culpa. Orgullo. Recuérdame. Un yin para un yang. Pumba. Siempre en mi recuerdo. Y me llegó el alma. El último beso. Tu pequeño instrumento. Triunfo. Amor matemático. Un San Valentín diferente. Un anuncio mejorable. Acrónimos. Confesión. Suerte, reversa, corte nocturno e informal, la eternidad, ciegos, tras cada concierto, noche de primavera, 27, mal de amores, la espera, vocación, un amor, inimitable, pecado, las estaciones, sentir el azul e inspiración. De las cuales, tras una primera votación, seleccionan las siguientes 10 obras. Un yin para un yang, siempre en mi recuerdo, tu pequeño instrumento, triunfo, un anuncio mejorable, acrónimos,
confesión, suerte, ciegos e inimitable. Y en segunda votación se resuelve el concurso del siguiente modo. ¿Estamos preparados, no? Y preparadas. Bueno, finalistas, tu pequeño instrumento que obtiene 15 puntos. Ciegos con 17 puntos. Un anuncio mejorable y triunfo obtienen cada uno 19 puntos. Y acrónimos obtiene 21 puntos. Y vamos ya con las menciones de honor, si os parece. ¿Vale? Las dos menciones de honor recaen en Trini Pestaña Yáñez de Jaén, que se presentó bajo el seudónimo Tucitana, recibiendo 23 puntos por el relato Un yin para un yang. Y Ana María Abad García de Madrid, que presentó bajo el nombre Ana Abad el relato Inimitable, recibiendo 24 puntos. En ambos casos recibirán un libro. Un aplauso para ella. Bienvenido. Bienvenido. No han venido ninguna, ¿no? Una se ha quedado en Jaén y la otra en Madrid. ¿Sí? Si eres amiga, pues puedes salir a recogerlo, ¿no? Puede, ¿no? Pues venga, anímate. ¿Cómo te llamas, amiga de Trini? Loli, venga. Loli. Páselo tú si quieres. ¿Quieres leer el relato? Sí, sí. Vale. Pues Loli tiene que leer, si no me equivoco, Un yin para un yang, ¿no? Sí. Pues aquí lo tienes, Loli, todo tuyo. Gracias. ¿Desde el principio? ¿Todo así como está? Sí, 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 dice que desde el principio, no nos vamos a quedar a medias, ¿no? Desde el principio a fin. Vale. Vale. Mención de honor. Un amor, cualquier amor. 27. Un yin para un yang. Cuando observo las lágrimas me bailan en los ojos. Dejo tocar la flauta, mi instrumento preferido. Coloco tu mano alrededor de mi cuello y nos fundimos en un beso. Y como por arte de magia desaparece el desvencijado sofá donde estamos sentados, la mesa con el cenicero repleto de colillas y los horrorosos cuadros de imitación que adornan las paredes del saloncito de este nidito de amor que he alquilado para estar juntos. Tú te tranquilizas y yo te vuelvo a repetir que no debes preocuparte, pues ya nos volveremos a visitar a mis padres nunca más. Me tienen harto, porque puedo entender que no les gustes para mí. Hasta ahí llego. Al fin y al cabo, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, aunque ellos ignoran que tú eres lo mejor que me ha podido pasar. Pero lo que no puedo tolerar es que me tacharan de loco cuando les comuniqué que estaba embarazada. Los locos son ellos, que se niegan a asumir que muy pronto serán abuelos. Ojalá pudiera hablar y decirme que tengo razón, amor mío. Te digo abrazándote mientras tanteo tu espalda y compruebo que la lengüeta del inflado sigue cerrada. Gracias a vosotras. Bueno, te debe algo tu amiga, Loli, un café. Un algo sí. Bueno, por supuesto. Eso está bien, para eso están los amigos. Para lo bueno también, ¿no? Bueno, vamos con el tercer premio. Juan. A la mención de honor, perdón, que se me olvidaba, claro, la mención de honor para Ana María Abad García de Madrid. Está Ana María Abad por el relato Inimitable. No está. Pues lo leemos nosotros, ¿vale? Lo lee Pilar. Venga, Pilar. Ya me iba al tercer premio. Inimitable. Ayer cayó en mis manos el cuaderno de lengua de mi hija de 7 años,
En la última página estaban anotados sus deberes para el fin de semana. Comentar el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo primero que a mí me vino a la cabeza fue, si me como los dos últimos cuadros de una tableta de chocolate y hago desaparecer el envoltorio, nadie lo echará de menos. En cambio, ella había escrito, me parece injusto que los ciegos no puedan enamorarse. ¿Acaso solo porque no ven? ¿Un beso no puede estremecerles hasta que se les encojan los dedos de los pies dentro de los zapatos? No sé cuánto tiempo estuve de pie en la cocina mirando boquiabierta el cuaderno, pero debió ser bastante porque ella tuvo tiempo de volver de su clase de música. Muy seria, agitó un estuche alargado ante mis narices y me espetó. La melodía del universo no cabe en una flauta, mamá. Tienes que comprarme un instrumento más grande. Aún no he decidido si tengo una hija extraordinaria o si debo empezar a preocuparme. Lo que sí tengo claro es que no cabe imitación posible. Me reí mucho con ese relato. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora ya vamos a por los premios. Juan Peiro Codina, de Teruel, que presentó la obra Suerte. Bajo el seudónimo de Jomín, obtiene 26 puntos y recibe el tercer premio. La vida nos ha tomado como un instrumento de venganza. No sé bien por qué, ni para qué. En tiempos de pandemia uno puede perder todo. A nosotros aún nos queda algo, quizá lo más importante. Nos dicen que hay que evitar contactos sociales. Hace ya meses que perdimos a nuestro último amigo. Y también espacios cerrados. ¡Qué ironía! Somos invisibles. No obstante, siempre hemos sido muy felices. No sé si más cuando las circunstancias venían bien dadas. Pues sí, cariño, estamos hechos unos cuadros. Te digo, mientras devoramos con fruición nuestro sabroso bocata de mortadela, con aceitunas, eso sí. Una vez finiquitado, me despido de ti, todas las noches de la misma forma. Con el seudónimo de Julián García recibe, con 28 puntos, el segundo premio, consistente en 3 libros. ¿Está Susana? Pues Susana, aquí tienes el relato, si quieres. Enhorabuena. Gracias. Te damos el premio primero. Lo primero. Es posible. Esto es el tercero. Siempre en mi recuerdo. Abro los ojos y me encuentro con esos cuadros de flores que compraste para nuestro dormitorio. Alegres, coloridos. ¿Cuánto te echo de menos? Giro en mi rostro y veo a Clara tumbada junto a mí. Clara, esta mujer que es tan solo una imitación barata de lo que fuiste tú. Recuerdo nuestro primer beso de igual manera que no olvido el último. Ambos fueron en aquel acantilado donde nos gustaba ir paseando para sentarnos a ver las puestas de sol. Contigo pasé los mejores 14 años de mi vida, hasta que apareció Clara. ¿Cómo pude ser tan necio? Aún siento tus manos entrelazadas con las mías, frías por la bajada de temperatura. Yo te quería. ¿Cómo te quería? Has sido y serás siempre la mujer de mi vida. Pero Clara quiso otro final para mí. Sucumbí a sus encantos, te traicioné, y mi penitencia es estar ahora con ella. Aquella tarde nos siguió. Te habló de mi infidelidad. Siento lo ocurrido. Abajo quedó tu cuerpo inerte. Arriba, la piedra ensangrentada, el instrumento que usó para acabar contigo. Clara abre los ojos y me sonríe. Yo finjo alegrarme también. ¿Cuánto te echo de menos? Bueno, qué alegría, ya hemos dado un premio en persona. Bueno, y Loli, no me olvido de ti, ¿eh? Bueno,
Primer premio, ¿no? Vamos con ello. ¿O qué? Venga. Amán Lorden, de Madrid, que presentó bajo el seudónimo de Penitente el relato Confesión. Con 29 puntos recibe el primer premio, compuesto por 4 libros. Ha venido Amán. ¡Qué bien! Pues aquí tienes. Enhorabuena. Gracias, Amán. Cuando quieras. Amán. Siempre me dicen Amán y se cree la gente que soy árabe. No, no pasa nada. Voy a poner aquí. Sí, les voy a poner. Confesión. Amparado en la penumbra de su escondite, la observa en silencio. Escudriña cada rasgo de su fisonomía hasta el más ínfimo detalle. Su boca, sus ojos, sus manos. Cada noche, insomne y febril, los reproduce una y otra vez en su mente hasta caer rendido. Los sueños son otro instrumento más de su tortura. La ama desde hace tiempo, sin remedio, sin esperanza ni futuro. Un amor imperdonable. Ahora, embriagado por la calidez de su voz, y aunque solo sea como imitación de una felicidad inalcanzable, imagina una vida juntos, una infancia con babis de cuadros verdes, el primer beso adolescente, paseos a la luz de la luna e incluso el sí quiero frente al altar. Y la tentación de confesar le asalta. Sin embargo, callará. Ella seguirá ignorando su secreto y él la verá alejarse un domingo más, tras haberle otorgado la absolución de sus insignificantes pecados. Y ahora vamos con los palíndromos, que ha habido pocos valientes, ¿eh? Bien. En lo concerniente al reto que planteábamos sobre la creación de palíndromos, se han presentado 7. Y voy a leerlos, porque son 7 solamente. Amora somos aroma. Roma y la era diva, la vida real y amor. Este sería el segundo. El tercero. ¿Sabes notar aroma a mora, ratón Sebas? El cuarto, amar a Soria, a viva airosa rama. El quinto, Eva la aparta y atrapa al ave. El sexto, le avisé Ramiro, no sé ver la luz, al revés o no, rimaré si va él. Y el séptimo y último, yo he sabido reconocer a Odivase hoy. Y atendiéndonos a las bases de la convocatoria, resolvemos entregar el premio consistente en 2 tomos editados por Espasa Calpe y que contienen la obra completa de Miguel Hernández al palíndromo número 6, que leo ahora. Le avisé Ramiro, no sé ver la luz azul, al revés o no, miraré si va él. ¿Está aquí quién? Nadie, ¿no? Pues ya que ha subido, denoslo otra vez. Bueno, venga. Y ayer además le he añadido otra palabra. No, pero vamos, este era. Le avisé, Ramiro, no sé ver la luz azul. Al revés o no, rimaré si va él. Bueno, pues nada, el jurado agradece la participación a todos y a todas los que se han presentado al concurso
y especialmente a los finalistas y ganadores. Esperamos que hayáis disfrutado creando y leyendo estos relatos sobre el amor. Yo he disfrutado mucho leyéndolos. No dejéis de difundir cultura, de visitar el blog Leer en la Nube y de seguir participando en los próximos concursos que convoquemos. Muchísimas gracias a todos. Y a los que estáis en casa también, por seguirnos. Gracias. La concejala de Cultura, Eva Martínez Borrega, había planteado venir y dar unas palabras, agradeceros la participación. Tenía una reunión que acabaría sobre las 7, pero vemos que no ha sido así, que se habrá alargado. Entonces, bueno, pues sentimos que no haya podido estar, pero son momentos, días complicados por las elecciones. Y bueno, pues nosotros que somos bibliotecarias, que hoy es el Día del Libro y os deseo un feliz día con grandes lecturas, agradecemos vuestra asistencia, vuestra participación y seguiremos con nuestros concursos. Muchas gracias. Gracias.